¡Eus mium! Hoy vuelvo a mi mazmorra, a mi habitación, para haceros un vídeo más de estos. Bueno, que no son de lo típico que yo suelo hacer. Normalmente, ya lo he dicho esto antes, o lo diré después, no lo sé, porque estoy grabando dos vídeos, estoy preparando dos vídeos a la vez, que no sé en qué orden subiré, uno una semana y otro otra, pero bueno. Es un tipo de vídeos que, bueno, me apetecía hacer, realmente, y en él los que os muestro misterios del internet. Y hoy os vengo con un misterio, bueno, os vengo con un vídeo muy, muy especial, ¿vale? Os vengo con el meme definitivo, con la persona que trascendió y llegó más allá del meme. O sea, pasó del meme y se convirtió en un dios. Estoy hablando nada más ni nada menos que de mí mismo. Sí, estoy hablando de mí mismo, no podría estar hablando de otra persona. Bueno, sí, podría estar hablando de cualquier otra persona, ¿qué cojones? Pero no estoy hablando de mí de ahora, no. Estoy hablando de yo de hace unos años. De, bueno, 5 años, puede ser, sí, por ahí andará la cosa. Y... uf, no es muy agradable de ver esto que vamos a contemplar entre todos ahora. Antes de nada, os dejo por aquí mi canal antiguo, que es donde se ubica esta joya de internet, esta obra maestra, porque ya me lo habéis pedido unas cuantas veces y lo tenéis por aquí si queréis echarle un vistazo. Alberto0095 el nombre. No es Canimi nada. ¿Qué va a ser Canimi? Para nada, hombre. Es lo más bonito que hay en la vida. Y sigo usando ese nick para un montón de mierdas, ¿eh? Que no os creáis, porque no me ha dado por cambiarlo. No, madre que me parió. Bueno, vamos en materia, vamos a entrar a lo que importa. Este es el vídeo que tenemos aquí. ¿Cuántos comentarios hay aquí? Vamos a ver los comentarios. Son básicamente amigos míos, la mayoría. Son básicamente colegas míos que no sé, que ahora ya no son mis amigos, obviamente. Bueno, si tengo que decir algo de este vídeo es que, aunque lleve mucho sin verlo, normalmente cuando conozco a alguien y llevo un tiempo conociéndole, lo redirijo aquí. Es como, si tú quieres seguir siendo mi amigo, toma esto y tú ya decides, ¿vale? Es como la prueba. Si tú pasas esta prueba, estás ya a prueba de todo lo que yo pueda ofrecerte. No hay nada más. Después de esto es el tope. No puedo ser más meme que esto. No se puede. Lo he intentado, ¿vale? Ya, mi meta es volver a ser tan meme como esto y sobrepasar, ¿vale? Trascender la transcensión. Trascender lo que ya he trascendido del meme, ¿vale? Más de eso. O sea, es mi meta. Mi meta en la vida es llegar más a esto. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Lo primero más importante. El título. Título, un día en la vida de Alberto0095, que soy yo, por si no lo sabíais, ¿vale? Magia. Sí, yo es que ahora vais a ver el primer plano, que no me acuerdo mucho de muchas cosas del vídeo, pero vamos a hacer una cosa, las tengo aquí, que me las he guardado aquí. Vamos a usar las gafas anti-cringe. Porque esto va a contener altas cantidades de cringe. Estoy seguro, ¿vale? Vamos a prepararnos. Sí, yo creo que así bien. Y nos vamos a poner los cascos y vamos a empezar a escuchar esta mierda. Bueno, pongo ahí otra vez el título por si no sabía. Al parecer, bueno, pues parece que se me ocurrió la genialísima idea de ponerme chanclas con calcetines. Yo creo que nunca he hecho esto. Así que vamos a pensar que mi mente de aquel entonces, de 15, 16 años, pues pensó que era una buena idea hacer esto. A mí me parece un buen detalle, la verdad. Para ser un buen meme tienes que tener esta serie de detalles en cuenta. Así que vamos a seguir avanzando. Esto, la primera señal de que esto es un buen meme es eso. Esas chanclas con calcetines son el comienzo de... El mejor comienzo que podría haber para este vídeo. Tenemos un plano de yo durmiendo, que es extremadamente necesario. ¡Hostia! ¿Tú que grabas un vídeo? Bueno, como aquí vemos, ¡buah! Fundido, ahí moríos todos en blanco. Tengo que grabar un vídeo, me aparece una sombra que me está grabando y tengo que grabar un vídeo. ¿Qué está pasando? No lo sabemos. Por favor, explícanos, Alberto del pasado, ¿qué te pasa? Guiña dos veces si tienes un problema, si estás secuestrado, por favor respira, ¿vale? Que nos enteremos si estás secuestrado. Save Alberto0095, por favor, usa ese hashtag porque aquí estamos hablando de serios problemas. Ese hombre podría estar en un serio apuro. Es que me hace mucha gracia hablar de mí como si fuese otra persona. No lo sé, puede que estemos hablando de un secuestro en toda regla, porque no creo que nadie en su sano juicio se ofrezca voluntariamente para hacer lo que estáis a punto de ver. Así que por favor, tuitead con el hashtag SaveAlberto0095 o SaveThePixel del pasado, lo que os dé la gana, para ver si podemos borrar esta mierda de la historia, ya que yo me niego a hacerlo, pues para ver si... el pasado, para ver si la historia decide que esto no es lo suficientemente bueno para seguir siendo parte de ella.
Este es. Este, vale, vamos a dejarlo aquí parado. Este es personalmente mi escena favorita. No lo fue durante mucho tiempo, pero con el paso de los años me he dado cuenta de que inconscientemente he hecho lo que ya es incómodo. Me voy a quitar esta mierda para seguir hablando, ¿vale? Por favor. He hecho lo que ya es incómodo de por sí, que tú ves a cualquier persona bajando las escaleras y es lo más incómodo del mundo. Lo he hecho más incómodo todavía, porque lo he alargado hasta un extremo que no sé si dura medio minuto esta escena, pero es brutal. Y miradme, por favor, porque es lo mejor que hay en el mundo. Mirad además que parece que, bueno, había ganado un par de. Bueno, he perdido ahora un par de kilitos. Estaba un poco fondón ya, porque entonces no estaba tampoco gordo, pero estaba más fondoncillo, ¿no? Y el pelo que tenía me encanta, o sea, me encanta. Estoy muy bueno. Es magnífica, es que es ma. Mirad cómo vuelve y viene y va. ¡Oh! Es el swag. Yo inventé el swag, ¿vale? Antes de que el swag fuese moda, antes de que fuese viral, yo inventé el swag. Yo cogí, hice este vídeo, inventé el swag con este momento. Aparte de la publicidad gratis que estoy haciendo a Volcom con la camiseta, que eso. Vale, ya me lo pagáis en efectivo en otro momento. Tenéis mi cuenta bancaria, sabéis dónde está perfectamente. Bueno, si no tenéis mi email de contacto de empresa, me lo preguntáis si. Hombre, 30.000 euros de propina, yo qué sé, por esto. Es un spot publicitario genial, vaya. Mirad cómo sigo bajando. Aparte que el vídeo está en 720 y con una cámara medianamente buena, pero yo no sé cómo se ve con esta mierda de calidad. Es horrible. O sea, pero mirad esa cara de seriedad. Esa cara de esto que estoy haciendo es muy serio. Por favor, no me molestéis. Es que eres genial. Es que eres el mejor meme que he visto en mi vida. Y sigue bajando, y sigue bajando, y se da la vuelta. Se da la vuelta, se da la. Eres increíble, y baja. Bueno, ahora estamos ante otra de las. Es que todas las escenas de este spot. Es que todas las escenas de este vídeo son geniales. Es que no hay ninguna mala. Es que no hay ninguna mala. Bueno, ahora vamos. Esta escena es la causa de mi. Bueno, de mis mofleticos que tenía por aquel entonces y de por qué estaba un poquito más fondón, ¿vale? Y me gusta mucho de esta, me acuerdo, en especial. Vale, voy a echar leche, sí. Tengo un paño ahí porque ya me imagináis lo que va a pasar, ¿no? Me encanta mi cocina, es genial. ¡Ay, ay! ¡Echa leche! ¡Por qué leche gratis! ¡Que échala y toda, toda ahí la! ¡Oh! Y me río. Me encanta ese. Voy a disimular la risa porque. ¡Oh! ¡Qué gracioso soy! Es genial, al menos como. Oh, la que he liado, ¿no? Me encanta ese disimular la risa de ahí. Y este es el momento genial, ¿no? Porque yo suelto ahí y digo, voy a echar cereales. ¡Ah! Echa ahí los cereales. Échalo. Toma toda la bolsa. Pero es que lo mejor de esto es que no estaba planeado. Y ahora vais a ver cómo me parto de risa y hay que cortar. Porque es que esto no estaba planeado para nada. Se cayeron porque soy un inútil y no sé echar cereales. O sea, yo empecé a volcar y ¡pa! Toda la bolsa para abajo, ¿eh? Y mira, todo lleno, ¿eh? No, no hay cuchara. Pues no hay cuchara. Me suda la polla. ¡Vámonos! ¡Ay! Dije que sí. Me cago en la puta, chaval. Es que me adoro, me adoro. Oh, Dios. Se ve fatal, ¿eh? Está calidad. O sea, está en HD el vídeo, pero se ve fatal. ¡Ay, ay! ¡Ah! ¿Para qué queremos pasta? ¡Échate ahí pasta de dientes! Sí, señor, échate ahí más. ¿Para qué queremos? ¿Para qué queremos? ¿No sabéis lo asqueroso que estaba eso? O sea. ¡Qué guarrada! Pero serás. Es que te daba, te lo cogía así contra la espalda y ¡pa! Míralo, míralo, míralo con las manos, cómo se. Oh, jugando con el perro al ajedrez. Que encanta esa escena, ¿eh? Ya, un perro que juega al ajedrez porque es muy loable. Sí. Aquí cojo. Aquí por alguna razón el vídeo se ensancha, ¿no? Es como que pierde calidad de repente y. ¡Oh! ¡LOL! Es verdad, no me acuerdo. Son estas, son las gafas anti-cringe. O sea, el escudo. Me pongo un escudo contra mí mismo. Digo, no, por favor, el meme no. Y me pongo un escudo contra mí mismo porque yo ya sé en aquel. No me acordaba. Vamos a ponernoslas para. Es verdad, y ahora hay una parte que no la entiendo muy bien dentro de. La foto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Mirad, mirad, mirad estas fotos, ¿vale? Mirad este pase de modelos. O sea, no me digáis que este señor. No es el mejor meme que hayáis visto en la vida. Mirad eso, mirad eso. O sea, esto ha pasado en esta habitación. Ahí, yo estaba ahí en esa parte haciendo el. Que no, no, ¿por qué? ¿Por qué? Miradme. Es que, buah, es increíble, ¿eh? Es increíble. Quiero que cojáis esta imagen y la grabéis a fuego en vuestras mentes. Quiero que reproduzcáis esta imagen con todo lo que haya. Sacad el Photoshop y haced lo mejor que podáis con esta imagen. Hay premios de premios, yo qué sé, memes para todos.
Meme, en la satisfacción de haber creado un meme mejor al meme original, ese es vuestro premio, ¿vale? Ese. El perro me encanta. Bueno, esta escena me mola. Porque, como, ¿por qué? Voy ahí. Ahí voy y sigo para adelante. Nada, tampoco hay mucho que decir de esa escena. Ajá, jugando al ajedrez con un perro y. Sí, bueno, esto es. Aquí es el sumum de mi locura. Me encanta, ¿no? Haciendo publicidad también a Microsoft, con la Xbox de fondo. O sea, este vídeo no está bien pagado, yo lo digo. Pero bueno, mi guitarra Guitar Hero que no la he vuelto a tocar desde entonces porque me da grima de haberla lamido entera. No, es broma, sí la he vuelto a tocar, pero debería no haberlo hecho. Bueno, aquí me gusta donde lo he parado. Porque tengo, mirad la cara de. Soy muy serio. Soy el mejor actor que podéis contratar jamás en la historia. Y ¿ve? Así se mantiene la compostura. No, no sabe mantener la compostura. En fin, vamos a continuar. Yo me río ya, el perro. Te cojo. Esto sí es. Actuación 10 de 10. Y ahora digo, ¡oh, pues a la mierda el perro! Venga, a tomar por culo el perro. ¿A quién le gusta el perro? Nadie. Ahí tenéis mi calle, que es muy bonita. Esto es el cringe. Cringe, poneos. Por, no, lo siento, pero aquí me tengo que poner la gafa del cringe. Porque esto es supremo ya. Aquí. Vergüenza ajena. O sea, por favor, vergüenza ajena a límites insospechados. Mirad eso. Mirad eso. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Dale, dale fuerte y restriega la cabeza. ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé. Tírate al sofá. No, no. Oh, Dios, esto. Dios. Estoy viendo foto de gatito. ¡Oh, qué mono! Y empieza a lamer la pantalla, porque sí. Aquí, ¿vale? Aquí en esta última escena hay una cosa que me hace mucha gracia, que los que sepan inglés y juegos de palabras lo sabrán, que es que yo en su momento no me di cuenta del juego de palabras. Yo simplemente estaba lamiendo gatitos porque me gustan los gatitos, ¿vale? Estaba lamiendo la pantalla, pero porque soy gilipollas y me gusta lamer cosas. No, no es coña, me meto cualquier cosa en la boca. Y no, en serio, o sea, me han tenido que poner aparato porque lo muerdo todo, capuchón. Tú no me puedes dejar un boli porque el capuchón te lo dejo fino. Justo, mira, tengo aquí un ejemplo, mirad este lápiz. Tiene 3 días. 3 días tiene este lápiz, ¿vale? Tres malditos. Da igual. No puedo no morder las cosas. Es superior a mí, o sea, me supera. Y lo peor es que esto es todo. O sea, esto es todo el vídeo. Luego viene unas tomas falsas. Animo a que os metáis en el vídeo y lo veáis si queréis ver esas tomas falsas. Bueno, porque están entretenidas, pero son como 4 minutos que lo podía haber hecho en otro vídeo aparte porque para ganarme el partner, ¿sabes? Y no hay más. O sea, me he hecho. Esta mierda, ¿vale? Esta humillación, que. Pero muy gorda. Es por 1500 visualizaciones. Que este vídeo tiene 5 años, señores. Ah, no, no. 4 años. O sea, no hace ni tanto. Lo cual es peor todavía. Pero aún así, realmente. Como ya he dicho, o no he dicho, no lo he dicho. No lo sé lo que he dicho ya al principio del vídeo. He borrado muchos vídeos míos, pero ha sido por el hecho de que no me gustasen. No que me sintiese. Que no me sintiese orgulloso de ello. Ha sido más porque no me han gustado el estilo de vídeo, por cosas así. Pero este vídeo jamás lo he querido borrar. Porque significa mucho para mí, significa lo que yo quiero realmente ser. Soy una persona a la que no le importa lo que piensen de él, nunca me ha importado mucho lo que piensen de mí. Y esto siempre ha servido este vídeo como un poco de autoterapia, como para reafirmar ese me da igual lo que se opine de mí, soy feliz como soy. No, no tengo ningún problema realmente. Y bueno, yo creo que lo voy a dejar ya aquí, ¿eh? Lo voy a dejar aquí con esta pantalla tan bonita que os he dejado. No sé lo largo que es el vídeo, no me he dado cuenta, pero es que cuando me pongo a hacer el gilipollas se me va el tiempo. Se me va totalmente. O sea, no, no sé. A lo mejor dura más de 10 minutos y así puedo colaros más anuncios y marcarme toda la del partner y dinero. Bueno, el caso es que. También puede serviros como reflexión de este vídeo, ¿verdad? Hemos aprendido que no tienes que avergonzarte de quién eres realmente, ni de quién has sido. Es todo un paso transitorio por el que acabas llegando a quién eres actualmente. Y no te tienes que sentir mal en ningún momento por eso, ¿verdad? Hemos aprendido cosas. No, la verdad es que no hemos aprendido una mierda. Bueno, os dejo ya por aquí que me voy a poner mis gafas anti-cringe de nuevo porque voy a investigar y voy a adentrarme en lo más profundo de internet como buen detective de mierda, que me voy a convertir pronto en un detective de mierda. Me gusta ese título, me lo quedo. Y mientras tanto, os dejo, tenéis en la descripción los vídeos, así que, bueno, los vídeos, el vídeo y el canal, os podéis pasar a verlo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los siguientes. Un like si os ha gustado, compartidlo y un comentario, por supuesto. ¡Death Pixel! ¡Cierro!